Y un paciente COVID se suicidó lanzándose del quinto piso del hospital del IES ubicado en el sur de Quito. Al parecer, el hombre de la tercera edad sufrió un ataque de pánico que lo obligó a tomar la fatal decisión. El cuerpo del adulto mayor de 72 años fue encontrado tendido en una de las terrazas del Hospital Sur del IES. El hecho se registró a primera hora de la mañana del sábado 12 de septiembre. Aproximadamente a las 7 de la mañana nos reporta la central del ECU 911 que existe una persona fallecida en el Hospital del Sur. De acuerdo con información recabada, el hombre fue ingresado con un diagnóstico de neumonía por el nuevo coronavirus. Su cuadro clínico le habría ocasionado un ataque de pánico, durante el cual tomó la fatal decisión. En un estado de pánico es lo que le hizo de que él no asimile la situación y el peligro ni el riesgo que estaba tomando. Y pues obviamente lo que hizo de que él tome esa decisión y de lanzarse al vacío. Fue en segundos, entonces lo cual no permitió tratar de evitar de que tome esta fatal decisión de parte de este señor. El cuerpo permaneció alrededor de 2 horas en la terraza hasta que fue levantado por el personal de criminalística, que tomó todas las medidas de bioseguridad, pues se trata de un caso COVID positivo. Además, se informó que se realizará una autopsia al cadáver. Informó Carolina Asante.